En cámaras de seguridad quedaron identificadas dos personas cuando pretendían huir luego de haber cometido un millonario hurto a un local comercial en el municipio de Florida, Valle del Cauca. El hecho delictivo se llevó a cabo en la madrugada, donde estas dos personas de 30 y 58 años, bajo la modalidad ventosa, hurtaron dos routers, seis codificadores en caja de TDT, cuatro adaptadores inalámbricos, dos teléfonos celulares, tres computadores portátiles, avaluados en más de 10 millones de pesos. En el marco del plan choque, la Policía Nacional logra un importante resultado en el municipio de Florida. Fueron capturados dos delincuentes dedicados al hurto de manera sistemática, de manera reiterativa. Venían generando este tipo de acciones delictivas, lográndolos capturar en flagrancia con los elementos hurtados en un local comercial dedicado a la venta de celulares. Habían generado este acto delictivo mediante la modalidad de ventosa, rompiendo la cizalla, los candados y abriendo las puertas del local comercial, procediendo a hurtar unos elementos avaluados en alrededor de 10 millones de pesos. Gracias a la red de participación cívica, se da la información oportuna a la Policía Nacional, logrando reaccionar y dar captura cuando iban a bordo de un taxi. Estas dos personas fueron dejadas a disposición de autoridad competente y dada la medida de aseguramiento intramural.